buen día, entonces vamos a trabajar el taller de funciones para el grado noveno, taller 1 del tercer periodo. Vamos a trabajar función lineal y función afín como preámbulo para los sistemas de funciones lineales 2x2, donde hay método de sustitución, método de eliminación, método de igualación, método de determinantes, método gráfico. Bueno, en los saberes previos nos hablan de trazar la recta cuya ecuación es y igual a 4x menos 3 y encontrar la ecuación de la recta que pasa por los puntos 0, 0 y 4, 4. Miley, ¿ya hizo esa parte inicial? ¿Cuál? ¿A esa parte inicial? Sí, trazar la recta cuya ecuación es y igual a 4x menos 3. Es el mismo proceso. Simplemente haces f de x igual a 4x menos 3, reemplazando la x en valores, por ejemplo, desde menos 3 hasta 3. Eso te tiene que dar una línea recta que pasa por menos 1, ¿cierto? En la Sí. x. Perdón, que pasa por 1. ¿Cómo sé que pasa por 1? Yo hago x igual a 0. 4 por 0, 0, menos 3. Perdón, Miley. Pasa por menos 3, ¿cierto? Sí. Y ya tienes esa recta. ¿Esa? No, yo pensé que, o sea, como decía, ideas previas, yo no la hice, profe. Ah, ok. Luego dice, encuentra la ecuación de la recta que pasa por los puntos 0, 0 y 4, 4. 0, 0 es el origen del plano cartesiano, ¿cierto? Y 4, 4 es cuando x vale 4, y vale 4. Entonces, de acuerdo a eso, a esos saberes previos, podemos decir que la gráfica es una línea recta que pasa por el origen donde y es igual a x. Esa es la ecuación. Ya. Ese es el segundo de saberes previos, y igual a x. Bueno, entonces, ¿qué es una función lineal? Siempre que la gráfica de la f de x nos dé una línea recta, hablamos de función lineal. Decimos que siempre que haya una función lineal, en este caso el tema es función lineal y función afín. La función es lineal siempre que f de x sobre x sea constante. Es decir, que al aumentar la una, aumente la otra o al disminuir la una, disminuya la otra. Hablemos de pendientes. Cuando hablamos de pendiente m, tenemos una fórmula. No sé si usted ya la conocía, pero acá, ¿en qué significa la pendiente? Le recordamos. La pendiente de una recta informa acerca del ángulo de inclinación de la recta respecto al eje positivo de x. La pendiente de la recta que pasa por los puntos x1, y1 y x2, y2 con x1 diferente de x2 está dada por la ecuación m, donde m es la pendiente de la recta y2 menos y1 sobre x2 menos x1. De esa manera se halla la pendiente de cualquier función lineal. ¿Qué se trabaja acá? Los valores. Por ejemplo, en el saberes previos, sabemos que x2, y2 vale 4 en ambos y x1, y1 vale 0 en ambos. Entonces quedaría 4 menos 0 sobre 4 menos 0. Y 4 dividido en 4 nos da 1. Eso significa que la ecuación de la recta y igual a x que pasa por los puntos 0, 0 y 4, 4 es 1. Ahora, ¿qué es función lineal? Como le decía, realmente es cuando la gráfica nos da una línea, podemos hablar de función lineal. En el primer ejemplo de la sección se describe f de x igual a 4x, lo cual permite establecer el perímetro f de x de un cuadrado del lado x
las variables dependientes f de x e independiente x. Se habla de variable independiente cuando yo le doy valores. Y dependiente, la que al revisar esos valores depende de la fórmula. Por eso siempre es x independiente y y dependiente. Estas funciones reciben el nombre de funciones lineales. Por lo tanto, su ecuación es de la forma y igual a mx más b, donde b es un punto cualquiera. Para m, un número real diferente de cero, llamado constante de proporcionalidad directa. La representación gráfica de una función lineal es una línea recta que pasa por el origen. Entonces, tengamos eso claro. Función lineal siempre pasa por 0, 0. Y la ecuación y igual a mx. Y función afín cuando pasa por y igual a mx más b. Donde b puede ser otro número positivo o negativo que hace traslado de la función. Es decir, función afín sigue siendo lineal, pero ya no pasa por el origen. Por el 00. Sí, ya no pasa por el 0, 0, que es el caso del ejemplo que usted me preguntaba, que yo le Sí. decía, pasa por 2 en x. Cuando x Ajá. vale 2, y vale 0. Esa pasaba por ahí. Sí. Ahora, sigamos. Vamos a ver el videíto para revisar eso precisamente, donde nos explican qué es función lineal y función afín. A esperar que se abra. Ya está cargando. Esperemos un poquitico porque la conexión siempre ha sido mala hoy. Ha sido muy terrible. Por eso no les he podido tampoco enviar los videos. ¿Qué tal, amigos? Espero que estén muy bien. Bienvenidos al curso de funciones y ahora veremos cómo graficar la función lineal. Y en este video vamos a graficar esta función, la función y igual a 3x menos 2. Obviamente, para graficarla, pues tenemos que hacer el plano cartesiano, ¿no? Y aquí vamos a ver cómo graficarlo utilizando una tabla de valores, ¿sí? En algunos países o algunos profesores, la tabla de valores la hacen vertical, no hay problema. Lo importante es que es una tabla en la que en una casilla lleva la x y en la otra lleva la y, o puede que sea f de x, ¿no? Recuerden que y o f de x es lo mismo, ¿no? Entonces puede decir y igual a 3x menos 2 o f de x igual a 3x menos 2. Recordemos que la ecuación lineal es la que tiene las dos variables elevadas a la 1. O sea, aquí nunca vamos a encontrar una de las letras elevadas ni al cuadrado, ni a la 3, ni a la 4, ni a nada de eso. Solamente elevadas a la 1, como lo vemos acá. Entonces vamos a hacer una tabla de valores. Otra cosita. Muchos profesores hacen esta tabla de valores con 5, 6 o más valores. Sí, yo les voy a recomendar que hagan tres casillitas. Sí, para colocar tres valores aquí o para encontrar tres puntos. Obviamente, entre más puntos ustedes encuentren, más seguros pueden estar de que el ejercicio les quedó bien. Sí, pero con tres puntos basta. Entonces, lo primero que vamos a hacer es darle valores a la x. Sí, yo generalmente, la verdad, me disculpa, pero yo me considero perezoso. Entonces yo generalmente hago los valores más sencillos. ¿Cuáles son los valores más sencillos? Yo coloco generalmente el 0, el 1 y el 2. Pero si ustedes quieren practicar colocando otros valores o, por ejemplo, valores negativos, no. Miley, si ve que el señor lo dice, es perezoso. Para Miley y para todos los compañeros. Entonces él dice que solo lo hace con 0, 1 y 2. Yo prefiero que los hagan desde menos 3 hasta 3 para que se den cuenta del comportamiento tanto en los positivos como en los negativos de la función lineal o función afín. No hay problema, ¿sí? Estas son simples recomendaciones. No
importa cuáles números coloquemos aquí. Sí, generalmente se acostumbran a no colocar números grandes, porque si no, en el plano cartesiano generalmente nos van a dar o muy arriba o muy abajo, ¿sí? Entonces la recomendación es, pues, números pequeños. Generalmente, vuelvo a decirles, muchos profesores utilizan el 2, el 1, el 0, el menos 1 y el menos 2. Pero bueno, ya le dimos valores a la X. ¿Qué es lo que estamos diciendo con esto? Nosotros lo que estamos diciendo, por ejemplo, en esta casilla, lo que yo estoy diciendo es que la X vale 0. Entonces lo que vamos a hacer es coger la función, copiarla de nuevo, pero en lugar de la X, pues le vamos a dar el valor que yo le di. Otra cosita, puede que ustedes no encuentren su función de esta forma, sino por ejemplo que les diga 5X más 2Y igual a 5, puede ser, ¿sí? O sea, que la Y no esté despejada. En ese caso, mi recomendación, y eso lo voy a explicar en el video siguiente, es primero despejar la Y. Y van a ver que les va a quedar mucho más fácil encontrar los valores. Pero bueno, en este caso vamos a ver este caso, en el que la Y está despejada. Entonces voy a copiar la función. Sí, obviamente la copiamos igualita, pero en este caso lo que voy a hacer es cambiar la X por cada uno de estos números. Entonces, aquí primero que todo debemos ver que dice 3 por X menos 2. Entonces vamos a cambiar la X por el número 0. Entonces, en lugar de la X, escribo el número 0 y hago las operaciones que haya que hacer. Entonces aquí me queda Y igual, aquí dice 3 por 0, que eso es 0 menos 2. Yo voy a hacer todos los pasos, pero pues obviamente ya con la práctica uno puede saltarse esos pasos. Y por último, pues aquí me queda que Y es igual a 0 menos 2, que eso es menos 2. Entonces cuando la X vale 0, la Y vale menos 2. Ahora vamos a hacer el mismo proceso con estos otros dos números, con el número 1. Entonces, aquí, en lugar del espacio en el que estaba la X, colocamos ahora el número 1. Ya lo voy a hacer un poco más rápido. 3 por 1, 3 menos 2. Y nos queda entonces que la Y es igual a 3 menos 2, que eso es 1. Bueno, aquí puedo ir de una vez graficándola. Aquí dice que cuando la X vale 0, la Y vale menos 2. Cuando la X vale 0, la Y vale menos 2. Cuando la X vale 1, la Y vale 1. Cuando la X vale 1, la Y vale 1, entonces se intersectan. Recuerden que uno hace unas líneas punteadas generalmente aquí para recordar que aquí iría el punto 1,1. Seguimos con el 2. Entonces ya vamos a colocar en lugar de la X el número 2. Y aquí nos queda que Y es igual, bueno, ya ahora sí me van a saltar los pasos. 3 por 2, 6. Y ese 6 menos 2 da 4. O sea que cuando la X vale 2, la Y vale 4. Entonces buscamos 2 en el eje X y 4 en el eje Y, o sea, el tercer punto es este. ¿Por qué les digo que por lo menos deben colocar tres puntos? Porque como es una ecuación lineal, se llama lineal porque el dibujo va a dar una línea recta. Si a ustedes le quedan los tres puntos, por ejemplo, este punto no por aquí, sino por aquí, ya no va a ser línea recta. Entonces es porque algo estamos haciendo mal. ¿Listos? Esos puntos deben dar en línea recta, unimos esos tres puntos. Como es una línea recta, entonces no hay necesidad, o sea, el dibujo no debe ir desde aquí hasta aquí, sino alargamos la línea un poco más hacia ambos lados. Y ya tenemos la gráfica de nuestra función lineal. O sea que esta línea recta es la gráfica de la función y igual a 3x menos 2. Como siempre, por último, les voy a dejar un ejercicio para que ustedes practiquen. Ya saben que pueden pausar el video. Ustedes van a hacer el gráfico de esta función y la respuesta va a aparecer en 3, 2, 1. Aquí yo encontré los mismos tres puntos, ¿no? Cuando la X vale 0, 1 y 2. Los puntos me dieron 4, 2 y 0. Pilas, aquí les voy a explicar una cosita. Muchos estudiantes tienen problemas con ubicar los puntos cuando alguna de las coordenadas es 0. Y aquí les voy a explicar una forma muy sencilla. Voy a primero ubicar este punto, 1,2. 1 en el eje X y 2 en el eje Y. El punto 0,4, siempre que una coordenada sea 0, simplemente es porque lo debemos ubicar sobre el eje en el que esté el otro número. Por ejemplo, aquí la X vale 0 y la Y vale 4, quiere decir que el punto va en la Y en el 4. O sea, buscamos la Y, el número 4, y es porque ahí va el punto 0,4. Ahora aquí, 2,0. Miren que el 0 está aquí, o sea que debemos mirar el eje Y o el eje X, porque la X es la que vale 2. Entonces, como la X vale 2, en el eje X buscamos el número 2 y así de sencillo se ubican los puntos que tienen alguna de las coordenadas 0. Aquí obviamente hacemos la línea y ya tenemos el gráfico de nuestra función lineal. Como les digo, en el próximo video les voy a explicar
¿Qué hay que hacer? Si ustedes se dan cuenta, esa estaba ahí en el ejercicio. Y igual a menos 2x más 4. F de x igual a 4 menos 2x sería lo mismo. Bueno, vamos a mirar qué sigue en el PDF. Bueno, aquí ya entramos de lleno las actividades. Vamos a trazar la línea. Si se dan cuenta, la del video era menos 2x más 4, que es el mismo punto de 4 menos 2x. Ya por el grupo de Mathematics les envié el E y el F con sus tablas de valores. Si ustedes se dan cuenta, el punto E es lineal, pero el punto F es una función cuadrática. ¿Por qué les digo cuadrática? Porque aquí ya deja de estar el x, que es constante en las otras, a diferencia del b y el f, donde el b es una función constante, es decir, una línea recta que va a pasar por 4 para tanto valores negativos como positivos. El dominio es todos los reales, pero el rango es 4. Y en la F, el dominio y el rango pertenecen a una función cuadrática, es decir, que va a haber curva, en este caso, x a la 2 menos 1 sobre x menos 1, nos va a dar una función que no es lineal, que se vuelve cuadrática. Eso para el punto B y F, que es diferente a todos los demás que son lineales. Cuando son líneas rectas, casi siempre tanto el dominio como el rango son los reales y el recorrido y los intervalos crecientes o decrecientes lo pueden hacer revisando la pendiente de la recta. Por ejemplo, en 3x sería y igual a 3x, que es la A. El recorrido sería desde menos infinito hasta infinito. Y en la C, que es menos x, también entonces lo único que cambia es la pendiente. Ahora, en el primero con pendiente positiva y en el C, f de x igual a menos x con pendiente negativa, siendo tanto el dominio como el rango los reales. ¿Cómo se halla el dominio? El dominio, muy buena pregunta. ¿Cómo hallamos el dominio de una función? Para hallar el dominio de una función, tenemos que tener en cuenta también el recorrido y la ecuación como tal de la función, es decir, si es una función lineal, cuadrática, logarítmica. Voy a enviarles por el grupo Matematic Noveno otro video de enlace donde está paso a paso cómo hallar el dominio y el rango de una función para que ustedes lo hagan de manera, pues diría yo que más gráfica o más fácil. Acá está al final como sugerencia, halle primero el dominio antes de simplificar. Esa sugerencia yo creo que es solamente para el punto F. ¿Dónde lo puedes hacer? ¿Directamente o lo pueden hacer con...? Pero yo decía que para hallar de fórmula algebraica no es posible porque si esta partecita estuviera entre paréntesis, es decir, x a la 2 menos 1 elevado todo al cuadrado, sí lo podría simplificar por álgebra. Pero como está solo un solo término al cuadrado, ya deja de ser función lineal y se vuelve función cuadrática. Si ustedes hacen la gráfica, se van a dar cuenta que hay una curva entre los puntos menos 1 y 1. Porque para menos 1, cuando x vale menos 1, y vale 0. Y cuando x vale 1, y vale 0. Entonces ahí se forma, deja de ser una línea porque se trasladan unos puntos.
Entonces se vuelve una curva. Vamos a ver si lo puedo graficar como para explicarle eso mejor. Espérenme un momentico, voy a abrir el tablero. Téngame en paciencia porque es que está bastante lento el equipo. Entonces, creo que es por acá, aplicaciones gráficas, sí. Vamos a hacer esta. ¡Auch! No me salió el... Espera, me borro esta línea. Gráficas. Ok, ahora sí me salió. Listo. Entonces vamos a graficar y igual a x a la 2 x. Ay, jolín, no, funciones de la lista, funciones cuadráticas. Ay, no puedo graficar. Bueno, entonces muéstreme la gráfica y yo lo hago manual. Bueno, vamos a hacerlo. Entonces decía y igual, perdón. A x a la 2 menos 1 sobre x menos 1. Esta es la gráfica de esa función. Entonces, para graficar esa función no lo puedo hacer directo porque parece que no me permite hacer cuadráticas, pero voy a hacer la de x menos 1 ahorita. No puedo simplificar así porque hay signos que no lo permiten. Entonces, lo único que hago es cambiar los valores. En este caso, vamos a hacer lo mismo que estaba haciendo el señor en el video. Vamos a darle tres valores. Espérame un momentico, por favor. Qué pena con ustedes. Si nosotros hacemos cada una de las simplificaciones acá, reemplazando en la x, menos 3 a la 2 menos 1 sobre menos 3 menos 1, eso me va a dar 8 sobre menos 4 y eso daría menos 2. Es decir, que cuando vale menos 3, el valor de y es igual a menos 2.
Lo mismo hacemos para el valor de menos 2. Entonces quedaría menos 2 al cuadrado menos 1 sobre menos 2 menos 1. Usted sabe que todo número elevado al cuadrado, sea positivo o negativo, nos va a dar positivo. Por lo tanto, esto nos da 3 sobre menos 3. Y 3 sobre menos 3 sería menos 1. Entonces aquí sería el valor menos 1. Lo hacemos así con todos los demás números. Vamos reemplazando con menos 1, 0, 1, 2, 3. Y eso nos daría acá, cuando vale menos 1, 0, cuando vale 0, 1, cuando vale 1, 0, cuando vale 2, vale 3, y cuando vale 3, vale 4. No sé si quiere ver alguno de esos. Lo hacemos paso a pasito. Entonces, hagamos, por ejemplo, cuando vale 1. Entonces decimos y es igual a 1 al cuadrado menos 1 todo sobre 1 menos 1, ¿cierto? Reemplazando el valor de 1 para hallar este. Vamos a hacer este. Entonces quedaría y es igual a 1 al cuadrado menos 1 me da 0 sobre 1 menos 1 me da 0. Y 0 sobre 0 da 0. ¿Ok? Entonces es eso, solamente cambiar este valor de x por cada uno de esos números. Vamos a hacer otro, el final. Bueno, entonces vamos a hacer cuando x vale 3 y quedaría y igual a 3 a la 2 menos 1. Todo sobre 3 menos 1. Entonces, y es igual. 3 a la 2, ¿cuánto es? 9. ¿Menos 1? 8. 8. ¿Y 3 menos 1? 4. 3 menos 1. 2, sí. Ahora, Me equivoqué. dividimos 8 entre 2 y nos queda y igual a 4. Ese es el último valor cuando vale x3, y vale 4. Ah, ya entendí. Pero En la se da cuenta de algo, que aquí hay dos valores en cero. Sí. Entonces, por eso ya deja de ser una función lineal. Vamos a trasladarnos a la gráfica para mirar más o menos cómo quedaría esa función. Voy a intentar. Profe, la función cuadrática y es la misma que afín, ¿o no? No, la función afín y la función lineal son líneas. Lo único es que la función lineal son líneas que pasan por el origen. Sí, ya. Y la función afín son líneas trasladadas o hacia arriba o hacia abajo, pero que ya no pasan por el punto 0, 0. Vamos a hacer este pasito a pasito. Ya le voy a pasar al lapicero para graficar esos puntos. Entonces, cuando vale menos 3, vale menos 2. Cuando vale menos 3, vale menos 2. Aquí iría el punto. Vamos a darle un color. Cuando vale menos 3, vale menos 2. Marco ahí el punto. Cuando vale menos 2, vale menos 1. Cuando vale 0, vale. Perdón. Cuando vale menos 1, vale 0. Cuando vale 0, vale 1. Cuando vale 1, vale 0. Cuando vale 2, vale 3. Y bueno, ya el otro se me sale. Cuando vale 3, vale 4, se me sale de esa gráfica. Ahora voy a utilizar otro color para trazarlo.
a utilizar este azul. Entonces, si usted se da cuenta, aquí viene una función lineal y para acá. Acá cruza y acá vuelve a hacerse como si fuera otra línea, ¿cierto? Si usted se da cuenta, cuando vale 1, nos queda también 0 sobre 0, ¿cierto? Queda 1 al cuadrado menos 1 sobre 1 menos 1. 1 al cuadrado es 1 y 1 menos 1 es 0 sobre 1 menos 1 que es 0, me vuelve a dar 0. Estos son los dos puntos críticos. Esos son los puntos donde cambia. Los puntos que le hablaba, este y este. Y por eso ya me puedo dar cuenta que esta función ya deja de ser lineal y es otro tipo de función. Cuadrática. Sí. En este caso se llama cuadrática porque hay un término elevado a la 2. Cuando el término está elevado a la 3, decimos función cúbica. Y cuando está elevado a la 4 o tiene mucho más elementos, se llama polinómica. Y para eso utilizamos también las calculadoras que traen funciones y algunas pueden directamente escribirse la ecuación, perdón, y le damos display y se las grafica. Esas son las famosas calculadoras 3D. Bueno, sigamos al PDF otra vez. Vamos a saltarnos este. Punto 3, determina. Ah, le quedo viendo el video. Yo se lo paso por el grupo de matemática. Bueno, profe. En el tercero dice, determina cuál de las siguientes rectas corresponde a la gráfica de una función lineal. Por cada uno de estos casos, halle la pendiente y la ecuación. Siempre que nos pidan la pendiente y la ecuación, tenemos que buscar x1, y1 y x2, y2. Es decir, dos puntos que nosotros escojamos de acuerdo a esa cuadrícula. Escójame una de esas que sea lineal o afín. La de... Por ejemplo, te digo ahí veo una h de x que es azul, que esa es paralela al eje Y, por lo tanto, es una constante. Y la otra que es constante es la I de X, que creo que veo ahí como en color naranja. También es otra constante. Por lo tanto, no son funciones. Ya. Sería la verde es una función lineal, ¿sí? Exacto, la verde sería función lineal y la roja es función afín. Entonces, en este caso, hallémosle pendiente a la... Perdón, hallémosle lo que digan. Determine cuál de las siguientes rectas corresponde a la gráfica de una función lineal. Para cada uno de estos casos, halle la pendiente. Entonces, ya dijimos que la función lineal es la verdecita, f de x, ¿cierto? Ajá. Vamos a escoger dos puntos que coincidan con las cuadrículas. Por ejemplo, yo veo el punto 0, 0 y el punto 4, 2. Sí. Entonces, ahora me paso al tablero. 0, 0 y 4, 2. Perdón, estaba metiendo mal el dedito. Vamos a borrar todo esto para hallar esa pendiente y esa función.
Me quedó como un rostro, pero usted sabe que es 0-0. Señor. Ok, esos fueron los dos puntos que yo escogí. 0-0 y 4-2. Sí. A este punto le voy a llamar X1, Y1. Y a este punto X2, Y2. Ahora, como dicen que tenemos que hallar la pendiente inicialmente y luego la ecuación. Sabemos que la pendiente está dada por m, donde m es igual a y2 menos y1 sobre x2 menos x1. Esa es la fórmula para hallar la pendiente. Entonces, resolvemos. Y2 vale 2 menos Y1 que vale 0 sobre X2 que vale 4 menos X1 que vale 0. ¿Listo? Bueno, esto es un 0. M es igual a 2 sobre 4. Simplificamos. Y nos quedaría que m es igual a 1/2. Ya tenemos la pendiente. Ahora buscamos la ecuación. ¿Cómo buscamos la ecuación? Pues nos dijeron que todas las lineales eran de la forma mx. Simplemente reemplazamos y podemos decir que la ecuación es f de x igual a 1/2 de x. Y listo. Ese sería el resultado. F de x igual a 1/2 de x, la ecuación, y pendiente m igual a 1/2. Ahí tenemos la pendiente. Y la ecuación de la recta. Así se halla. La otra que es afín, lo mismo. Lo único que en la afín, la ecuación ya no es y igual a mx, sino la ecuación pasa a ser y igual a mx más b. Vamos a ver. No, no me deja cerrar este gráfico para mostrarle la otra. ¿Usted puede ver la otra, no? La gráfica de la siguiente ecuación, voy a tratar de pasarme otra vez. Ah, ok, la roja. Ahí hay dos puntos precisos que son 0, 2 y 2, 0. Con esa podemos hallar la pendiente y podemos hallar la ecuación. 0, 2 y 2, 0. Espéreme un momento. Listo, vamos a pasar al tablero. Tenga en cuenta esos dos punticos, 0, 2 y 2, 0, que es los que vamos a utilizar para hallar la ecuación y la pendiente de la recta, ahora la roja, que es una función afín. Entonces, para la función afín, la ecuación ahora es y igual a mx más b. Hallamos primero la pendiente. Entonces tenemos que los puntos eran 0, 2 y el punto b, Sí, 2-0. 2, 0. Ok, bien.
Ya, teniendo esos puntos, hacemos el mismo bautizo que la vez pasada. Bautizamos esta como x1, y1 y esta como x2, y2. Y empezamos con la fórmula de m. Esta sí no cambia porque esta fórmula es dependiente y sigue siendo la misma. Entonces sería 0 menos 2, que es y2 menos y1, sobre 2 menos 0, que sería x2 menos x1, ¿cierto? Sí. Y tenemos que esto nos da menos 2 sobre 2. Es decir, que la pendiente es negativa y es equivalente a menos 1. Profe, ¿y por qué se colocan los menos ahí en la en, pues donde se halla la primera, donde está hallando la pendiente, en el inicio? Este menos 2 y este menos. Eso. Estos son de la fórmula. Entonces, en la parte del taller donde dice recordemos la pendiente, creo que ahí está la fórmula y la fórmula siempre va así. Y2 menos Y1 sobre Ah, ya. X2 menos X1. Siempre es de la fórmula. Ahora, lo único que cambió aquí es que ahora la fórmula es de una ecuación afín. Entonces nos quedan 5 minutos, ya nos van a sacar, pero vamos a terminar con esto. Bueno, sí. Y igual a mx más b, entonces quedaría menos x más b. ¿Qué es ese b? Es cuando x vale 0, ¿cuánto está y? Es decir, ¿cuánto se corrió hacia arriba? Entonces yo puedo escribir esa fórmula de la siguiente manera. Perdón que lo haya hecho con rojo, olvidé cambiar. F de x es igual a menos 1 por x, que da menos x, más 2. Esta Sí. sería la ecuación de la recta y esta sería la pendiente. M igual a menos 1. Ese, estamos hablando del punto 3, ¿cierto? Sí. Pasémonos otra vez. Bueno, el cuarto punto habla ahora de qué es, de clasificar las funciones como lineal o afín. Bueno, yo ya le expliqué a usted que las lineales son las que tienen multiplicación por x, pero no tienen otro valor diferente al de la x. Por ejemplo, esta función g no es ni lineal ni afín porque no tiene el valor de x, ¿cierto? Sí. Pero vamos a preguntarle a usted, por ejemplo, la d de dedito. ¿Esta qué función sería? ¿Lineal o afín? Sería afín, ¿no? Afín porque se corre 2 hacia arriba. Pues Sí. ese b o esa parte b, por ejemplo, en esta ecuación que nos dio menos x más 2, que es esta roja del punto 3, esas funciones afín son funciones lineales trasladadas. Entonces, por ejemplo, vamos a comparar la a con la b. La a y la b es la misma función lineal, Sí. pero la b se baja una unidad todos los valores, es decir, se trasladan hacia abajo en el plano cartesiano, comparando la A con la B. ¿Listo? Sí. Y terminamos con el video. Entonces ya este no lo puedo ver con usted. Pero ustedes más adelante lo pueden ver en sus enlaces, le dan doble clic y lo pueden ver paso a paso. Y no lo olviden, Profe, quédense en casa y cuiden de los suyos. Pregúnteme. esto donde dice plantear y resolver problemas y se analiza ese punto 4, ¿cómo se hace? Más arriba de lo es. Ok, aquí el costo de un boleto de bus intermunicipal depende de la distancia recorrida. Un viaje de 20 kilómetros cuesta 4.000
mientras que uno de 60 kilómetros cuesta 6.000. Entonces, determine la función de costo si se supone que es lineal y que X es el número de kilómetros. ¿Cuál es el costo de un tiquete para una distancia de 100 kilómetros? Entonces, usted va a hacer un ¿qué? Una cajita o una celda donde está X y Y. X, por ejemplo, es el número de kilómetros, perdón, dice ahí, ¿cierto? Se supone que es lineal y X es el número de kilómetros. Entonces vas a hacer eso. Sí. 0, 20, 40, 60, 80 y 100. Y a cada uno de esos kilometrajes les vas a hallar el costo. Ah, ya. Cuando tengas esa línea directa entre costo y kilometraje, te tiene que dar una línea recta graficándolo. Lo mismo para el punto 5, donde dice una compañía de taxis cobra una carrera mínima de 3.500 más 1.000 por cada kilómetro recorrido. Determine la función de costo suponiendo que es lineal y el costo de una carrera es 10 kilómetros. Entonces, esta es una función lineal afín, es decir, ya no empiezan 0, 0, sino que...